Alberto, bien, Alberto, bien. Vale, pues, vale, de cara a sala. Bien, muy bien. Uri, que haya. Vale, vale, vale. Dale, vale, vale. Está el Marco. Agafa el puesto, Maki. Buena, que va, buena. Solo, Troy. Envíelo, que ya verás cómo le dan dinero. Compañero sentimiento. Igualmente. Muchas gracias. Sigue por una vuelta ahí, tío. Si le apretamos un poco, no se da la vuelta. ¡Señor!
abajo. Vale, vale, bien, bien, bien. Vamos, vamos. Bien, muy bien, Kiko. Uy, ah. Vale, aquí en los motos. ¡Cuidado por detrás, vela! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
Ramos, de verdad, mi apodo Nicky. ¡Saca! ¡Solo!
Vamos, tres cosas, vamos. ¡Ves, ves! ¡Ves, ves! ¡Fuera! 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 Más natural, ¿no? ¿Ya? Me llamo Alberto, mi apodo es Mati.¡Cuidado por la cara! ¡Bien, bien, bien!
Aguanta. Venga, apretamos ahí. Venga, bien.
tú por detrás, tú por detrás, ¿sí? ¡Ya, ya, 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 detrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Te corro, ¡Un Dios que lo menea! ¡Curro, bien! ¡Curro, bien! ¡Nota! ¿Dónde o no? Vamos, quita la valla del torso, ¿no? ¿Puedes? Hago yo, ¿eh? El otro día estuve con Ferran. ¿Anda allí? Sí, pues llego contra los pedazos. Está, que se va... Bueno, a ver. Me parece que no se va para la mitad. Se va a correr la bala. Vamos, 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 Figuta. Raúl, Raúl. Bueno, hoy no ha venido. El IBAM es más alto. Hoy no estamos en bien. Y aparte esto necesita los puntos, que van penúltimo. Nosotros vamos cuarto. Pero si ganamos, estaría bien. A ver. Ya. Tiene 60 y pico puntos. Ganemos aquí 3-2. ¿Ya? Pasa, pasa, Macu. Ese es más lentito este. Ya se lo nota. Calma, calma. Cuidado, Macu, espalda, espalda. ¿Qué le pasó a la Alicia ayer? Que le fue la pista un poquito, ¿eh? Mucha de eso. Una tontería. Luego lo estuvo mirando. Así se ha quedado. Yo, ¿para qué? ¿Pero para qué? Si, chicas, si encima que te la han regalado y que no, que yo me voy a pedir. El Tony, si le echo una foto se la pongo y punto. Sí. Ya, pero eso a mí, Dani, me quema un poco, ¿me entiendes? Porque la veo que... Claro. Yo sabes lo mismo, mamá. Es lo mismo, lo único que uno, el papel es más gordo. ¡Ah! Y... ¡Hay que apretarle!
Hola, buena, bien, vela. ¡Qué buena! ¡Vamos, Alberto, que te pilla! Sí. Digo, hostia, si yo lo recuerdo hace un montón de años. Sí. Yo jugué en el 86. Sí, ya me sonaba a mí, por eso te he preguntado. Y hay otro muchacho por ahí también que lleva un montón de años. Este y otro más. Otro más que eran, ¿eh? No sé cómo se llama, pero también estaba en la época aquella que te digo yo, que iba yo campo. Pero de los que hay ahora, el primero que era el Pipa. Sí. Era el entrenador, pues yo empecé con él. Sí, pues ya te estoy hablando de hace un montón de años. Sí, pues, imagínate cuánto. ¿Estamos hablando 30 ya? Quizá más. Yo me tiré en Mataró haciendo fotos por los campos unas 12 temporadas o así. Unas 12. Luego ya me metí a trabajar en una compañía de seguro y ya ahí lo dejé. Tú no sabes la de fotos que yo tenía, pero una caja llena de negativos, eso valdría ahí un dineral. Y ver cosas que sean tan antiguas ahora. Claro, y claro, y eso es. Un archivo fotográfico es muy particular. Se tiró. Mi mujer se lo dio a mi hermana. Mi hermana estaba un poco oída de la olla también. Y cogió y lo tiró toda la basura. Tú, y cuando me lo dijo, digo, ¿tú sabes lo que has hecho? Tú sabes lo que has hecho. Sacaron lo que le interesaba. Sí, sí, sí. Y lo demás. Mi sobrino sacó lo que le interesaba. Porque yo también hacía fotos de conciertos, de música a Barcelona. Entonces, en aquel tiempo valía un concierto 300 pesetas. Y fotos de Bruce Springsteen, o sea, de Bruce Springsteen, no, de Santana, de Paco de Lucía, de Water Report. ¿Encontraríamos alguna cosita de esa hora? Joder, pero eran diapositivas, ¿eh? O sea, no eran fotos en papel, eran diapositivas, porque yo sacaba copias y del último de la fila, bueno. Te podría nombrar 50 grupos de esos, Neil Young, bueno, de todo, tú. Ya te digo, un concierto valía 300 pesetas y el primero que fui a ver yo, uno de King Crimson aquí en Granollers, valía 150 pelas. Me las dejó un colega y aún se los debo, tú. Cojonudo, ¿eh? Dice, no te preocupes. Lástima, un archivo de estos pues, fotográficos. Una caja, vale, así, vale. Una caja de cartón así de grande, todo lleno de todos los archivos puestos. Y mi mujer... ¿Ahora por ahí hace foto o no? Sí, yo trabajo en esto. Estoy allí en Burgos trabajando en esto. Bueno, a ver, me quedé sin trabajo. Yo no he dejado nunca hacer fotos. Ya hace más de 40 años ya que estoy con la cámara. Y me quedé sin... Vamos, yo me fui a vivir a Burgos. Y mi empresa aquí en Catalana Occidente, bueno, Norte Hispana, que es el grupo Catalana Occidente, pues me fui allí con mi trabajo. Y allí la vida no es como aquí, ¿eh? La gente allí muy desconfiada. Es el frío lo que ha hecho la gente. Allí la gente, hostia, no se fía ni de su sombra, tú. Yo llegaba a una casa y... ¿Qué está usted pagando, señora? ¿Pago? Oh, lo primero que te dice, ¿y a usted qué le importa? Y hombre, si usted no me lo dice, yo no sabré si usted paga bien o paga mal. 450 euros, digo, señora, ¿pero cómo va a pagar usted ese dinero en una casa de 50 metros cuadrados? ¿No puede usted pagar eso? No, no, pues yo estoy muy contenta. Pero hombre, hay que mirar otras cosas, que hoy hay muchas compañías, no les interesa, ¿no? Sí, 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 allí, ahora llevo ya 3 años haciendo fotos allí. Yo nunca dejé de hacer fotos, ¿eh? Nunca. Yo tengo ahora mismo tengo 200.000 fotos más o menos. O sea, yo no tengo... Y hoy en día también tenemos que cuidar mucho, son los discos duros. Sí, yo no lo guardo en discos duros ya, ¿eh? Porque desaparece, no se quema, pasa cualquier cosa. Yo guardo las cosas ahora en la nube. Sí. No sé si has escuchado hablar de Flir. No. Pues... A ver si... Sí, esto se para, dice, mira, no sé qué le pasa. El teléfono chino, ya lo sabes, ¿eh? Va muy bien, pero tiene... ¿Que ya tiene carrera? No, yo no, ya me lo gasto, no. Y ella hace el padre yo, por afición, ¿no? En el AliExpress. A mí es que no me gusta el AliExpress, no. Pero no, que cojo cosas para la montaña, sí. Los trekking, los calzones y todo eso. Sí. Pero,
cuatro cositas allí, me da igual si me cada mes. Ya. O sea, ya acabo de comprar un iPhone. A ver, a mí me da igual también que me tarde un mes, pero en algunas cosas. Mira, esta correa la vi, me gustó. Y me dijeron que tardaría un mes. Coño, a los 15 días estaba en casa. 4 euros, tú. O más. Si yo fui a comprar una funda para el teléfono este ahí en Burgos, y me, eso, hace ese mes, me pedía el tío 22 euros, 22, vete ya, para ahí, hombre. Y lo compré en internet y me costó 8 euros. ¿Qué va? Menos de 8 euros. Esto de internet ha jodido un montón de... Pero es que hay mucho abuso también, ¿sabes? Abuso y luego también y yo tengo que mirar mi economía. Yo tampoco. Vale. Es lo que me pasa a mí. Mira, este micrófono. Este micrófono valía 125 euros, una cosa así. Estuve mirándolo. Y miro por ahí, coño, 30 euros, tú. Digo, hombre, no de los buenos, buenos. A mí me hace el servicio, ¿eh? Yo le hice esto del cuello de una chaqueta que tenía por casa, que no me lo ponía. Pues lo cosí. Exactamente. Y graba, no se oye ningún ruido. Es decir, se oye la grabación, pero no, no el... Y... ¿Cuánto voy a pagar a un tío 100 y pico de euros, tú? No jodas. Si fuera así de esa manera, a lo mejor no, ya no lo hace. No, no, es que no lo compro. Es que te digo que no lo compro. Y he comprado este objetivo, también lo compré. La cámara de fotos también me la compré por ahí, en fin. Mira, yo tengo. ¿Cómo? Sí. ¿Es una carta de colores? Sí. Joder. Mira, ¿ves esto? Yo tengo aquí. Tengo tres direcciones, digamos, tres, y en cada uno pues, puedo guardar un giga de fotos. Y es una pasada porque aquí tiene todas las fotos. Estos son álbumes, ¿no? Y yo tengo aquí hay más de, bueno, unas 70.000 fotos tengo aquí. ¿Eh? Ah, ¿has hecho un poquito con grupos, no? Sí, sí, yo, a ver, mira, yo qué sé, una cualquiera, ¿no? Atardecer en Fuentes Blancas. Pues ahí tengo todas las fotos de esa tarde que puedo hacer fotos, ¿no? Bueno, pues me, las puedo ver, las puedo bajar, puedo hacer... No sé. Estoy ahí en Burgos, en un parque que se llama Fuentes Blancas. Y la llevo siempre a mano, ¿no? Siempre. Y el fútbol igual. El fútbol lo mismo. Y bueno, no he dicho nada, amigo. Hombre, buenos días. Andorrano. Buenas noches. Pues míratelo eso del free, ya verás que... Tú míralo, ya verás que va bien. Es de Yahoo, ¿vale? Tú si accedes a la página de Yahoo, ya busca ahí free. Juega un poco hasta que le pille el punto. Y vas mirando, guardas primero fotos que tú no, eso, y en fin. Claro. Hasta que le pille el punto.